Teatro, este lugar increíble en La Horqueta, en San Isidro. Estoy con el responsable actual de la cocina, con Martín Gómez Maciel. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, gusto nuestro de venir a un lugar así, de que Alejandro diga, esto queda en la mano de un amigo seguramente y de un gran chef. Sí, lo hacemos en conjunto, es un grupo que cada uno tiene una peculiaridad y tratamos de explotar lo que cada uno sabe hacer o tiene y así nos complementamos y sale algo bueno, somos muchos. Son muchos generando una cocina que, si no me equivoco, tiene que ver con la cocina de autor, gourmet, pero con un toque moderno. ¿Por qué no hablamos primero un poco de lo que fue tu tránsito por la gastronomía y este encuentro con Alejandro, ¿no? Bueno, hablando de mí, yo arranqué a cocinar en un restaurante llamado Susina, una cocina italiana, en Capital Federal, y ahí estaba Alejandro Fero y Yamila, y como que me adoptaron y fueron las primeras personas con las que tuve contacto en la gastronomía, las que me enseñaron a amar esta profesión. Tal vez si hubiese empezado en otro lugar donde trabajé, la odiaría, no sé. Pero está bueno también cuando arrancás tener maestros con buena onda que te enseñen la filosofía de lo que es este trabajo, oficio, vida. Arte. Sí, por así decirlo. Qué bueno. Y acá 10 años después nos juntamos. Claro, estamos hablando de un lugar que en este caso abre en el 2014. Sí, sí, sí. En el 2014, Alejandro me vino con la propuesta y me pareció súper interesante. Y por supuesto que le iba a rendir tributo a mi primer mentor y iba a estar así sacando esto adelante, por supuesto. Y arrancamos bien, arrancamos bastante normal, simple. Quisimos primero demostrar que al barrio que la cocina que se hacía acá era una cocina honesta y no pretenciosa. Sí, con ganas de volar alto y ser creativos. El ojo de bife tiene forma de ojo de bife y la pasta tiene forma de pasta. Pero los productos son de excelencia. Queremos más que nada darle principal atención a ese producto. Si hablamos de hongos, vamos y buscamos, tratamos de buscar el hongo, ¿viste? Si hablamos de ciervo, buscamos a la persona que tiene el mejor ciervo o así. Después el bruto es del mercado central, o sea. Y ahí surgen los platos que van cambiando según el momento del año, porque sé que ustedes se preocupan para que esa materia prima sea de estación. Sí, sí, básicamente nos regimos bajo esa filosofía, porque es una línea con la cual seguir. Entonces, yo creo que algo funciona cuando tiene una línea, más que quién lo maneje o quién esté. Si hay un patrón a seguir, quien esté al mando, quien esté lucurando los platos o el menú, tiene una dirección. Y eso hace más sencillas las cosas y hace que haya una constancia. Se está buscando cada vez mejorar y cada vez hacer algo nuevo. Y bueno, obviamente cada vez se torna más. Y decimos, esto ya lo hicimos, esto yo también, dale, pensar cosas nuevas. Claro, busquemos más ideas. Claro, entonces. Eso también es divertido, sí, Martín. Y se da con la incorporación de gente acá, ¿viste? Cada uno que viene tiene una experiencia y la cocina, nuestra universidad es el mundo y viajar nos nutre. Entonces, y vos sabés cosas que yo no sé y así y nos nutrimos y vamos avanzando un montón. Es un grupo de personas con buena onda, con ganas de hacer las cosas bien y con principios. La verdad que estoy muy conforme. Sobre todo con el desafío de la apertura diaria del lugar, porque acá tenemos
cuatro propuestas distintas y que justamente me pareció muy divertido de parte de tuya y de Ale presentar un plato de cada momento, ¿no? Y me gustaría que, bueno, describas eso justamente. Alo es un restaurante que abre de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Entonces, básicamente me pediste platos para representar el restaurante y creo que representar el restaurante con toda una seguidilla de mañana, mediodía, tarde y noche es la mejor forma de describirlo porque estamos abiertos todo el día y todo el día tenemos gente para atender. La mañana te puedes tomar un café, pero no lo vamos a representar porque los conocen todos. La granola con yogur, frutas y hierbas, miel, un rico jugo de naranja exprimido. ¿Y el mediodía? El mediodía es unos linguini con fruto de mar y perejil. Bastante perejil le ponemos, como para matar un conejo. Perfecto. O sea que es un plato realmente sabroso, ¿no? Y es liviano, es sabroso. Está bueno para el mediodía, la verdad. Bien. Llega la tarde. ¿Y qué pasó? Llega la tarde y te puedes comer un bagel de trucha curada. La cara detrás de cámara ya se están como relamiendo. Un bagel con semilla amapola, como es el bagel clásico. Hay seguramente jugos, hay tragos con y sin alcohol, supongo, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Lo que tiene Alos es que tiene una estructura, no estructura, es un hippie militar. Entonces, es como que... Me encantó. Claro, vea, hay que seguir una pauta y hay que seguir una línea, pero dentro de eso hay una flexibilidad y... Claro. Y si vos querés tomar el agua del pico, tomarla del pico, ¿no? O sea, hacé lo que quieras. Seguramente. Básicamente acá venís a disfrutar. Siempre disfrutando de la excelencia y me imagino lo que debe ser el cierre. ¿Qué vas a presentar? Bueno, el cierre hacemos... tenemos un ciervo curado, después ahumado en astillas de cerezo, con un culis de ciruelas, que ahora es la temporada de ciruelas. Entonces, ciruela gota de miel sellada, una ciruela amarilla, medio picle. Lo que nos gusta también es representar un producto de la estación y hacer... Toda su gama. Claro, hacemos un culis, seca, pétalo, asada, claro. Picle. ¿Cómo se puede saborear ese producto de diferentes maneras? Maravilloso. Yo ya me divierto sin haber visto los platos. Ya me parece genial, aunque en cámara ya fueron viendo. Y me gusta lo que significa equipo de trabajo, unión, amigos, respeto por la gastronomía, porque eso es lo que ustedes tienen, y la libertad de que yo lo pueda disfrutar como quiera. Tuvo una buena idea, Alejandro, pero se le ocurrió una gran idea y es bueno armando equipos. Y la verdad que acá creo... Un lugar, eso, también un club social. Si querés venir a agarrar un libro, venís a agarrar un libro de cocina, que es un enfermito, tiene colección. Y bueno, eso, estamos en la Horqueta, en San Isidro, Blanco Encalada, 2120. Acá en la ronda del Centro Comercial Las Brujas, la Galería Colorada. Es fácil de llegar de Capital, estamos a kilómetro 22 por el acceso Tigre, en la bajada de Tomkinson, la bajada de Ingenieros. Bajás 5 cuadras, ya estás acá, tardás 20 minutos y es lo mismo que tardás en estacionar en Palermo. Gracias, Martín, por este ratito de charlar con nosotros. Sé que las cámaras no son lo que más te gusta, igual que le pasa a Ale, pero este ratito para explicar... aquellos que tienen realmente el corazón puesto acá, era muy importante. Así que la gente lo está apreciando. Bueno, hacemos cocina de raíz y vengan a visitarnos. Estaremos muy contentos de recibirlos y servirles. Gracias, Martín. No, por favor.